Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mis lindas gentes? Bienvenidos a otro episodio más del canal. Finalmente anoche ya tuvimos Series 3 o Regulación C habilitada dentro de consola. Tuvimos la ladder lista para que podamos rankear todos y pues bueno, eso es exactamente lo que hicimos. Como les comenté, iba a estar realizando un extensible y bueno, este aquí estuvo bastante bueno. Tuvimos un extensible de cerca de 8 horitas, entonces estuve rankeando desde las 11 de la noche hasta las, creo que 6 de la mañana. Debo decir que no es una práctica que recomiendo, ¿eh? No lo hagan, no es bueno. Pero de todas maneras sirve bastante como para contenido. Entonces el día de hoy les traigo los mejores combates que tuvimos anoche, en los cuales logramos quedar en el puesto número 15 del mundo con equipo de Excalibur. Este equipo de momento ya se encuentra listo en el muro de comunidad para todos los miembros del canal y también para los suscriptores en Twitch. Ya está en el canal VIP de Discord, así que pueden pasar, ver el código de préstamo y el Pokepass del mismo. Al público lo estaré soltando dentro de 2 semanitas. Sin más, los dejo con los combatitos. Espero que sea el agrado a ustedes y también les sirva de gran aprendizaje. Debo mencionar, eso sí, que bueno, por lo que ya varios de estos combatitos se realizaron en altísimas horas de las noches, donde ya mis neuronas ya no daban más. Están con muy, pero muy poco comentario a comparación de lo habitual. Entonces, si me notan un poquito callado, probablemente sea por eso. Pero son combates de calidad igual. Entonces, nada, os dejo con ello. Nos estamos viendo para la siguiente. Como siempre, un fuerte abrazo a todos. Se los quiere. Nos vemos después. Feliz Fest Series 3 a todos y no olviden comentar. Bye. Para esta serie, porque ¿qué le hace? Ahora sí tiene. ¿Qué hace? Hola, allí. Ah, no. Johnson. Era tan largos.
Que logras hacerte la reina. ¿Sabes? No. Esta oportunidad de... De lo que estuve viendo... Por ahí donde se ve interesante como para ese raid, pero personalmente no lo he alcanzado a hacer aún. Órale. Ah, se vuelve. Esto sí. El mejor estoro de fuego. Ah. Gracias, Chile, Alejandro, por todo. ¿Cómo estás? Oye, juego que no está igual para la... Acá. Voy a mandar a la... A ver si se... En el caso. ¿Qué onda, Piero? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo vas? Para luego. Baby. Alejo. Arranque bueno, pues. Y le estamos... Ya no lo sé. Esperar para hacer el bolso. Toca.
Leo Massa. Arregla la vida. Quiero pensar en el para el rato. Pero la Mongo tarde. ¿Tinglu? Que tirarle en el Dragonite. Arcanine. Le hice como. Para que no vaya el perrito. ¿Qué le hago a la monga? Era dejar a la pelos de estacionar. ¿Dónde está en esto? Al menos ya pierda la mano. Ganable, ganable. Tal vez se me muerde. Casi, casi. Igualmente. Greenspeed, sácalo. Pegar flecha. Lados a los ya están pequeño cae creo que ahora es Gleam por slash hay copa hasta los días vamos. ¿Qué hay? Bajamos.
Decían de seguro de Hisui iba a ser un buen Pokémon, pero no he visto mucho de eso. Lo que pasa es que no está habilitado en la en las Ranked. Está habilitado por... Incierto si es que vaya a ser un buen Pokémon o no. Hasta que lo habiliten y ya se puede dar su testeo, ahí estará todo de observar y ver qué va. ¿Llegamos? No, Pixel. Ay, bendito bro. Te despierta y tírate de rebajo. Bueno, la gente se despierta y tírate de rebajo. No, de hecho, tiene que tirar pro. ¿Crees que es un top 1? No sabría decirte la verdad. No le he echado muchos ojos para hacer. He echado. Termina. Dar la atención. Dar la atención. El Illigant Hisu. Que me interesa. Es un Quick Dance pero defensivo. Pon eso con al lado y tienes magia. Creo que yo. A menos que algo raro pase. Mejor que redirige. Casi le iba a picar por otro. Acordabas que... Casi, casi no. Allí. Está. Ay, qué horror de juego, por Dios. Qué horror. Eso que sí era fantasma. Sidewheel. Vamos. El muchacho eligió el camino de la violencia. Se despertó y no vio otra opción. Yo quiero violencia y no más. No violencia y violencia pura, ¿será? La última dije que sería algo así. O quiero a Bugs, porque hay un colmillito también. No, creo que estamos bien. Fue mi primer juego de Pokémon y en el que me pasó lo mismo. A mí igual Blaziken con doble patada nivel 100, pero oye, el mío golpeado. tal cual. Yo tenía un primito que es, bueno, tengo un primito que es menor. Y él también jugaba Pokémon en su entonces. Bueno, entonces crecimos juntos. Teníamos como 2, 3 años de diferencia para ese entonces. Entonces él siempre estaba también como... Oye, ¿qué le pongo a mi Blaziken? Y yo le decía, mira, los mejores movimientos que le puedes poner a tu Blaziken son Double Kick, Overheat, Slash, y el otro, creo que era... Ah, no, pues Braviary no existía en ese entonces, era otra bobera, pero... Ah, ya creo que era Blaziken. Y no, yo feliz de la vida, o sea, con otra tremenda recomendación que le estaba dando, decía yo. Y ahora que lo veo, ya cuando lo veo atrás es como... Good. Él estaba diciendo al pan. Ok, ahí me cantó bien el lead porque estamos en un problemita. El Rosaco se activó el booster, creo. Entonces la flor entra y le hace cositas. El problema es cómo entra la flor. Aquí. Pequeño fino detalle. Tendré que comerme daño. No entiendo mucho Twitch, ¿qué es mejor, bits o Gifosops? Pues en este caso, los bits al menos no te los descuenta Twitch, los subs es mitad y mitad. Te quedas con una mitad y ellos se quedan con la otra mitad. O sea, el streamer se queda con la mitad y Twitch se queda con la otra mitad.
Bits en cambio es directo. Eso va neto al streamer. Sin descontar nada ni nada por decir. Es verdad que entonces no había tantos movimientos. Eso sí. Yo en esos tiempos solo le ponía mis Pokémon ataques que hicieran daño y nada más. Eso, vamos. Creo que todos estábamos en esa. En esa cuestión de mismo andar buscando el daño y nada más. Creo que puedo mandar a la flor aquí para provocar una reacción. Aunque no, creo que fue algo bobo, porque él simplemente va a responder con Ice Wind y ya. Yo no puedo proteger. Vamos a ver. Vamos a ver si pica por ello. Mi intención es solo buscar una reacción, no atacar. El colmillito protege este turno. Si sale eso, entonces al siguiente turno estará Jet Punch y no fuimos. ¿Protegerá? No creo que proteja, la verdad. Oh, protegió el perro saco. Le valió madres. Oh, protegió a los dos. Bueno, sí, está bien. Me lo quedo. Depende de Renor, sabes que sea el canal y el larga les te interesa más. Ajá, pero la otra opción es directo al cielo. Claro, la otra es también la de las. De las donaciones directamente. Sí, es cuestión de cada persona, supongo. Estas son las maneras y maneras. Yo creo que me arriesgo al fisur aquí. En el mejor de los casos tengo Tantrum de 150 el siguiente turno. Y Jet Punch. Si lo sacan ese rango, ¿no? No, de hecho creo que no lo saca. Bueno, vamos a ver. Ok, lo retiro por lo menos hasta eso. ¿Eso es Chiyu? Bueno. Debe ser Sash para que lo haya mandado ahí. Sash Chiyu es bueno. Y ahora ojito que se viene. Ya, pero tengo el Tantrum de 150 ahora. Y por ahora solo Tech. Me deja pensar, entonces no trajo al Chimpao ni tampoco al Dragonite, traje esta Florer. Florer, colmillito, Bundle. Y el pececito. Creo que es ganable. Depende cómo se dé este turno, pero creo que es ganable. Y por aquí viene el Freezeray de. Digo, el Tantrum de 150. Que le va a hacer tantito de daño al ferro saco. Hasta él le duele eso. A ver si no saca el alce ni queriendo. Y ahora sí, a ver, saltito. Toin. Pong. Sí, buen daño. Lo queda. Y al animalito este ya hace daño hormiga desde ahorita. Tengo que presionarlo. Florer acá. Era. Jet Punch. ¿Sí? No, pero con eso me quedo expuesto. En cambio, la flor de él. No lo vale. Necesito a mi flor aquí. Pero el ferro saco. Si aguanta el Jet Punch sin altera. Oh, espera, pero si uso el filtro del Tinglup para el rato. Okay, vamos a probar algo. Creo que sí está bien. Creo que podría utilizar el propio filtro del Tinglu para vivir a la flor del rival sin necesidad de hacer tera al ratito. Además, siempre está la opción de que mi propia flor se lo quite encima a la flor de él. Solo necesito quitarme al perro saco. Esto que me bloquea el paso. Y ahora, quiso el pececito. Overheat. En la flor mismo, pero falló. Okay. Quedó estacionario allí. Y ahora. Ahí está su pelos. Ok. Ganable.
a ver qué tera tiene. Es ganable. Tiene que tener tera planta o algún tera defensivo. De lo contrario, creo que no estaría haciendo esto. Eso, le está apostando al todo por el todo. Ok, le está apostando al todo por el todo. Y Fleur no cae de tera clean. Pex, Conchillo y todo eso encima no cae. Es gorda. Puede ser más veloz entonces, sí, GG. Let's go. Gracias, Joan Díaz, por ese sub. Gracias, crack. Se te agradece mucho el apoyo. A ver, y le cayó justo al chazo. Qué bien. Ay, no. Gara dos Wuchi. Yo sí. Ay, ay, ay. Doble acero, doble tanque. ¿Cómo le ganó? Y gracias nuevamente por ese sub. Diablos. Agradecido por el apoyo, crack. Carita Pacheco. Siga así. ¿Cómo le gano a esto? Pues ya fue exceso de fe y nos fuimos. Ahora sí, continuando. Muchas gracias también nuevamente por el sub, Johan Díaz, y también a Joshua por esa donación. Fuerte abrazo, crack. ¿Cómo estás? Diablos. La pesadilla de Tinglo. Dos cosas que no puede tocar. Para preparar el terreno para esta cosita mínima. Tocará. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Saluditos, crack. ¿Cómo vas? Diablos. Rebota, no, rip. Ya perdí a mi win con de entrada. GG. No, es que el Rockslide no me ayuda realmente. Me ayuda medio a tocarlo, sí, pero no me soluciona el problema a la larga. Ese es el detallito. A ver, no, todavía no está perdido. Ya se le puede dar la vuelta. Siento que los cuatro movimientos en el Tinglu son necesarios, entonces quitarlos por algún Rockslide no le hay necesidad de. No está del todo perdido todavía. Solo tengo que cliquear esto acá y esto acá. Witching para que el Corby viva. Tiene que ser. ¿Qué otra cosa puede ser? Está bien. ¿Y el Corby protege? No protegió. A ver si caiga. Ahí.
6. Ya, bueno, ese es un dolor menos. Dolor menos. Ok, ganable. Ganable. El pobre Tim Blue se deja el cuello en cada animación. Y sí. Mission. Esto acá. Toca. Toca. Al siguiente turno, tal vez el Gyarados tenga intenciones de botarse contra el Tinglu. Depende mucho que va a hacer este turno. Una pregunta, maestro. Dice que compró 510 bits, pero no sé qué es eso. Esos 510 bits son cositas que tú puedes usar aquí para donar. O sea, son básicamente son cositas que mismo puedes usar para donar. Una vez que ya los compras, los puedes mandar. Creo que el comando es slash send y ahí los 510. Déjame ver cómo es el comando. No me acuerdo. Pero si ya los tienes comprado, dale clic al cosito que está al lado del emoji, de la carita de emojis ahí mismo en Twitch. Y algo debe pasar. No te sabría decir con exactitud. Pero por ahí está la cosa. Aún no le hizo nada. Ok, ahí vamos. Está en el back. Peor de los casos es Sting, pero creo que lo tengo marcado igual. ¿Saco el Gyarados o me saco el Tinglu? Igual Wuching. Creo que quiero otro Reanimation más. Caray, Cold Spear here. Sí. A ver, ahí está justamente. Muchas gracias. Gracias, Isla, por los vistazos. ¿Será cristalizó? ¿A qué o qué? Si es agua, será problema. O va a ser peor. Peor todavía. Qué bueno, es controlable por el... Sí, está bien, es controlable para el... Para el Palafin, supongo. Sí. Va a ser controlable. Ok. Dolor. Ahora, el equipo de monotipo mejor que otros. O sea, lo de los monotipos es bastante dependiente de matchup, como se le llama. Hay algunos que sí tienen ventaja de lleno mejor que otros, más ventajita que otros. Y en otros no aplica tanto eso. Depende como la ventaja de tipos que haya, por así decir. Ese Gyarados me salió mal. Es un horror para equipos de Tinglu jugar contra un Gyarados. Siempre hay que hacer malabares. ¿Sabes? Lilicole ya lo he visto por ahí moverse en algún par de equipos. Bueno, no en un par de equipos, más bien en un par de torneos. A manos del mismo muchacho que campeonó dicho torneo con Lilicole en Vancouver. Él también está dándole ahí, moviendo las piezas por ese lado. Entonces, no te digo que es lo más consistente, pero sí promete un poquito. Muchísimas gracias a Joan Díaz por todos esos bitsazos. Mil gracias por todo el apoyo, crack. Ya le sabes ahora sí a los bits. Ok, entonces, ¿para qué hizo el Puchin? No vi qué hizo, pero bueno, creo que no importa. Tinglu Gaming, ya. Ok, entonces. Tech. Ok, Sigul Spear acá. Después de usar este ataque de dragón, las generadoras se quitan más vida. Te digo que no me sé esa mecánica.
No me fijé tampoco ahorita porque estaba viendo acá los comentarios. Ah, tiene plata, que es. Este, no, entonces no te sabría decir. Pero no, bajo una situación normal, digamos, te quedas expuesto y recibes daño y todo eso, ahí sí. Ahí sí te quita. Ahí sí, este, la pasas más feito. Porque si sí recibes el doble de daño. Pero por drenadoras no sabría decirte. Parece que no. ¿Sí? Le recuperó tantito de vida esa cosa. Bueno, le tiene que salir la doble ahora. Si no le sale la doble, ese Tinglu, yo creo que cae este turno. Ya, yep, no le ha puesto la doble, ok. Wave Crash, no, sí, de ley cae. Y ahora es el 1v1 contra el. Contra el alce. O bueno, el 2v1 en todo caso. Ahorita le tira las semillitas al Palafin. Pero lo chévere del alce Teraplanta es que Witching no te toca. Puede hacer gran cosa. Eso es chévere siempre. Pero no le tiro las drenadoras al. Al Palafin. Así que me perdí entonces. Ya. A ver. Entonces sería. Tratar de pegar el Fissure y si no, pues hay Tantrum de 150 al siguiente turno. Ya, eso no activa el Tantrum. Okay. Obligado al Tantrum, aunque no es potenciado, pero entre las dos cosas creo que debería haber algo. Ah, sí, ahí cayó. Ahí ya cayó. Me gusta mucho la animación de Stomping Tantrum. Tan saltitos. Ahí va. Toin, 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 toin. Tonk. Qué grande el florero. Qué grande. ¿Cómo le gané al mismo diablo? No lo sé. Se ganó. Sí, se puso a hacer twerk. Nada, y terminas genuinamente en un punto no tan agradable, vas a verte ahí sí forzado a tercristalizar. Uy, Diosito, ahora sí, ¿cómo le ganó a esto? Ya de por sí es un dolor de cabeza lidiar con el Garado solito, era peor con esta compo. A ver, ¿para qué voy a jugar? Jugar como siempre para el Chimpo y el Dragonite. Pero. No, sí, sí, no hay peros. Para el Chimpa Dragonite. Tener el respaldo para el Chiyu. ¿Eh? Ahí va. El respaldo para el Chiyu Florer. Sí está bien, bien feo, ¿eh? Bien, bien, bien feo. La época en que ni altera los ayudas, esos Pokémon a siguiente generación serán olvidados. Witching será uno. Puede ser, puede ser. Yo creo que es Yanagi. Y si no me equivoco, los caracteres leen de Yanagi. Estamos jugando contra el mismo Yanagi. Qué bien. Yanagi-san. Puede salir mal aquí. Bastantes cosas, la verdad. Espera que el perro saco el de al lado. Quiero creer que con el Specs igualmente me alcanzo a llevar al perro saco de Mumbi. Todo es el Tinglu y todo lo demás.
espera. Uy, no. Va a ser Icy Wind y será overheat o algo, ¿no? Ok. Ah, no, no quiere que lo vayan a dormir. Está bien, es válido. Icy Wind, ok. Dolorcito. Flamethrower. Uf. Estos specs. Ah, caray, roleo. Roleo al ferrosaco. Voy a necesitar a la pelos para el al animalito este para el rato. Tocó. Tocó y pues. Creo que hasta Reanimation me ayuda un poco más a este punto. Ah, pero Haze no creo que también podría hacer tantito, poquito de daño. Y ahí Switch. Garados. Sí, Garados, qué horror. Hola. ¿Qué tal, Arceus VGC? ¿Cómo estás? Tierra Reanimation, no pasa. Va a comer por la nada este daño ahorita. Mínimo haber intercambiado daño hubiese estado mejorcito, pero así no hay negocio. Lo bueno, el Arc al menos ya está posesionado. Y la presencia del mismo podría forzar un... Era Diosito lo que hace. Cosa con Specs. Oh. Every Nation salía mejor. Ahora. ¿Se ve o no se da el Chiyu? Creo que en todo caso es Amogus, pero me quedo bastante pasivo ahí si es que va bien todo eso. Es un trade-off básicamente para él. ¿Qué decide hacer en este momento? Quiere picar Waterfall en el Arcanine. Creería que sería Reanimation acá. Que claro, el pez sale. Tal vez entre Flooded. Eso o el perro saco. Ya quiso ser al perro saco. Está bien. Espero que haya picado por el Waterfall. Ya, bien. Está ahí, ok. Ahí vamos, ok. Tengo el Reanimation. Ya. Oh, el Citrus. Diablos. A ver. Está menos uno. Waterfall no me saca en ese rango de vida, creería. Traje amenaza de Ispir acá. Tal vez de mandar a la Mogos de una vez. Ahorita no me ayudó mucho el Tinglo aquí. Perro saco solo va a proteger. Pero el tema es que está en el back. Es lo último que le queda. Se dio el perro saco. Tomamos el intercambio de daño en el Arcanine. Pero no lo evite. Oh, perfecto, se fue ahora sí. Dividió objetivo. Let's go. Dividió objetivo. Vamos. You Gaming. Ya. Yeah. Que está en el back. Ahorita tira Dark Pulse fijo. Clear acá. Tech. Creo que sí. No, de hecho ahora que lo pienso creo que no era aquí. No era Flare. Dark Pulse. Ahí me maté. Ahí me maté. Era pegarle al Arc. Digo, al Garados, aunque son Teraglim. Aún es medio ganable, ¿no? Depende. Ah, no. El Garados no es este. Goals. No es Goals. Y aún es medio ganable. Como digo, todo depende de qué animal está en el back. Si está Chimpa en lugar de Flutter. Creo que pierdo.
Está Dragonite. Por Terra Cristalizar ahorita definitivamente pierdo. Y si por otro lado está Flutter, dependeremos un poquitín de cuál Flutter se mueve más rápido que. Creo que eso arreglaría si es que se gana o se pierde. Ahorita obligado es el Rage Powder Tatalim. Por mayor razón debía haberle pegado el Extreme Speed al Argan y el turno al Garados el turno anterior. Para poder tener un poco más de garantía que este Tatalim se lo logre llevar. Está bien, Iber. Cuídate mucho, que tengas una linda noche. Gracias por acompañarnos en el streamcito. A ver. Sí, esto es un sujeto que yo fijo. Ya. En la primera parte. Ah, cierto que. Okay. Ahí la lié. Espera, plan. No, pues sí. Está encerrado en Dark Pulse. Está encerrado en Dark Pulse. Aún se puede hacer algo. Está encerrado en Dark Pulse. Aún se puede hacer algo. Sí, aún se puede hacer algo. Que no me flinche al Tinglu, es todo. Ahí estamos. Evislam acá. Por acá. Vamos. Dios, no, ya ahí sí rep. Con el crit ahí sí ya no. Estaba jugando bastante alrededor de que la última es Flutter. Si ponía a dormir al Garados conectado el Heavy Slam, se saca. Si la última es Flutter, sin el crit ganábamos. Si la última es Flutter, sin el crit ganábamos. Si es Chimpa o Dragonite, pierdo. Ah, si sí era la pelos. Ah, no era el chimpo. Ya, entonces igual perdía. Sí, igual perdí. GG's. GG's a Yanagi-san. Garados no sé cómo le hace, pero siempre consigue abrirse hueco con el meta. Easy. Garados Gaming. Estuvo bueno. Qué bueno. Estuvo bueno. Siempre es chévere jugarse. Toparse con un jugador top. A ver acá. ¿Qué onda acá? Se puede ir algo así. Creo que ahí estamos. Fire Loser, gracias por el follow. ¿Cómo estás? Así es, tremendo combo inusual. De locos, ¿no? De locos. Ahora le tiene una horda de Mimikyu atrás. Ya. El focus. Miedo ya quedó. ¿Me conviene tener cristalizar aquí? ¿La tiene para tirar Libre Albedrío, para tirar este Extreme Spirit y recuerda todo lo que se mueva? Por ende, creo que si por lo menos lo alcanzo a quemar al Dragonite, se hace. Vamos a ver. Oh, pero lo retira. No, rip entonces. ¿Qué hizo? Tiro chimpa. Bueno, también sirve. También sirve. Órale. Si hizo eso, entonces porque tiró Headlong Rush, Tera Normal, Tera. Tera Tierra, todo. Ah, no, mira tú. Mira tú. Bueno. Los dos nos adelantamos por la nada para cristalizar turno 1. Pero él ya vio que él es más veloz que yo. Entonces ahí tenemos un problemita.
Y se aventó de esa manera, ¿no? Significa que tal vez tuvo intenciones de quitarse al perro, más no al Backstabbing. ¿Algún Shiny favorito de generación 9? Ese se fue al perro. Color. Turno perdido y probablemente combate perdido por eso también. Porque quemo este animalito, pero eso exactamente a dónde me lleva. Tengo que romper lo hipotético Sasha ese colmillo largo. Ahora, Shiny favorito de esta gen. Hacer memoria. Shiny que haya visto y haya dicho, wow, qué crack. Pocas cosas se me vienen a la mente, la verdad. Si tuviese que elegir, tal vez el de Sandy Shocks, porque tiene ese croma negrito. Yo creo que sería Sandy Shocks, tal vez. Ya que el croma tiene un color negrito o algo, no sé. Es raro. Es raro como sea. De los que salen en Violet, en cambio. Hablando de los Paradox en este caso. Probablemente el de Julis. El cromado también se ve godlike. Yo creo que sería ese allí. En el back. Flutter. Ya está Flutter. Obligado a. Pero estoy que dejo vivo ese colmilargo por la nada. Ay, igual se lo llevó. Ay, ay, sí, GG. Ay, sí, Riperoni. Pensé que por lo menos sí lo iba a llegar a tanquear, ya que no está ni con Tena normal, ni tampoco el gato, bueno, el hurón. Pensé que sí lo iba a alcanzar, pero tal vez no, mucho pedir. ¿Qué tal, Jair? ¿Cómo estás? Vamos. Bueno, cuanto mucho sé que dos Glim ahora sí cae ese colmilargo, porque sí está tocado. Voy a depender de la flor que está en el back. ¿Qué tan violenta es o no? Este turno va fijo de Glim Tech al siguiente Glim. Oh, lo retiro de hecho. Oh, tiene Amogos. Ok. ¿Eh? Vale. Toca arriesgar, supongo. Para él también es un todo nada ahorita. Esto sale fantástico. Si no, pues GG. Tengo que jugarme ya a mis probabilidades aquí. Ya, ok, duramos. Uy.
Ya, esa es la salida que estoy esperando. Por ahí no va a funcionar. Entonces, ahora vamos a hacer algo. Vamos a entrar Willow a este slot, aunque entra Explorer y negamos la espora de esa manera. Solo tengo que quitarme este Colmillargo y se gana, porque Dragonite pierde contra la Explorer y el Arcanine. Entonces aquí lo que espero es que no se lo lleve ninguno de los dos y meter el Willow de costado. Si no respeta esa opción, él pierde. Ya, tiro terremoto entonces. Oh, ok. Vamos, ya. No falles. No, perro. Oh, sí lo pegó. Ya, yeah, nice. Listo, con eso negamos el Willow. Listo, con eso ya negamos el Willwisp y ahora sí ya creo que se ganó. Ya protegió a la Mongoose incluso, así que está marcado el slot de ahí. No puede dormirme. Ahorita entra el Dragonite, se muere. Tiene que jugarse la doble con el Amogus. Ahí lo puse a pensar. Se jugó la doble, no le salió. GG. Esta es una de las primeras expresiones de los DLC. Me encantó el de la temática que tiene de un viajecito a un... ¿cómo se llama? A una feria japonesa. Eso me fascinó. Y la tortuguita esta que presentaron en cambio para el segundo se veía súper linda también. Este año me encantó. Entonces promete bastante. Ay, vamos, sacamos esto adelante. Oh, bueno, tal vez todavía no del todo. Juraba que el Dragonite estaba tocado. Ok, cambio de planes. E-Speed para romper un Multiscale, reset y que Moonblast se encargue. No puedo arriesgar a un Gleam aquí. Buenas madrugadas desde Mex, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Jonas? ¿Todo bien? ¿Y tú? Y dándole nomás, dándole. Ahí sí que haga lo que quiera el Dragonite, exacto. No puedo arriesgar. A altas alturas las partidas no debía ni podía arriesgar. Quiero esto y que el Moonblast entre y se lo lleve limpio. Trapado se servirá tanto el meta que tendrá que pagar por usar Terratipo. Qué grande. Pues sí, ya está, ¿no? Y logramos ganar. Logro sacar esto. Se veía feísimo en Team Preview. Lo facherito el ferrosaco. Otra vez. Bueno, ya. Vamos. Esta vez creo que sí puedo ir con algo tipo Arc Palafin. Para darme el gustillo de ir con el Bax Explorer. Creo. He escuchado que quizás salgan teratipos especiales. Algo así. Y como esto de los Dynamax que tenían sus versiones G-Max especiales o algo por el estilo. Sí, había escuchado algo de eso. Cuanto mucho, un concepto diferente. Interesante, pero diferente en su manera propia, sin duda. Habrá que ver. Urshifu será bueno porque nadie se podrá proteger, al menos en Spy Hood el Dynamax lo detenía. Y esa cosita va a ser bien abusiva cuando salga. Concuerdo completamente. Es súper abusivo cuando salga.
pam, 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 pam. Vamos a ver. Colmillito y pollito. Para Arqui Delfincito allá. Por cierto, no dejaron Wicked Petals. Surging no. Ah, sí, es para hacer que ambos peguen básicamente lo mismo. Ya que antes tenía ese ligero pequeño problemita que no pegaban lo mismo. Era un poquito diferente. Ahora sí, Surging y Wicked Blow pegan en esencia lo mismo, contabilizando ya los críticos. Antes no era así. Antes Wicked Blow pegaba un poquitín más. Veamos qué pasa acá. Aguanta, perrito. Oh. Puta. Él la jugó bien. Sacó el cambio, pero de lo bien. Si fallo el Will, lo pierdo el turno. Bueno, por lo menos no fallo el Will. A eso. Pudo ser peor. Pudo ser peor. Lo malo. Me quedo sin uno de los checks para el Wuching Life Reaction. ¿Sí? Me quedo sin uno de los checks para el Wuching. Vamos a ver qué pasa. El perrito, protéjase nomás. Vaya con Diosito. Deje que el pollo se mate solo. No hay lío. Ya. Ok. Ok. Palafin Gaming. Tum, 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 tum. Ah, ganas nos faltan de ignorar a este pollo este turno y ya. No puedo hacerlo. En el peor de los casos, al menos esfuerzo que Tera cristalice o no sé. No lo puedo ignorar del todo. No le prestó atención al Tera. Va, está bien. Ya solo tiré Extreme Speed porque no quería recibir el daño del Flare Blitz. Todo daño cuenta este punto en la partida. Oh, genial. Ya. Eso es bueno. Ahora entra su Flutter. Supongo. Ah, el Wuching. Ya, entonces atrás estaba Excalibur. A ver. A quemarte. Y pues. Y cuanto mucho en Jet Punch, supongo. Porque tú vas a hacer Wuching cositas. Va a tener que encargar de ti al ratillo. Ya, ya. Sí. Sí. Y ahora hay que ver cuál es el último monito. Ya, listo. Fuera. Ala, no te creo que también tienes Gigadrain. Tú me saliste mago otra vez. Vas a ser como ese otro Wuching que era Gigadrain, Snarl, Ruination, todo menos drenadoras. Diablos. ¿Cuál es su último mono? ¿Va Excalibur o la Flutter? Pillu, de hecho, ok. Pillu. Ya. Yeah. Tech. Tech. Ya protege. Ah, sí, ya protege. Yeah. Perdón, la verdad. No, tira Willow. Sí, creo que tira Willow al Wuching. Y no había protegido ahorita, creo. Tec, tec. Ah.
Okay. A menos con la quemadura queda anulado su efecto de leftovers. No me ganó el secreto que no muchos sepan que te parezca desaprovechada. Ya le doy pensamiento a tu preguntita, ¿no? Un segundo. ¿Le sale la doble o no le sale la doble? ¿Eres Sash o no eres Sash? Yo creo que el colmillito es el Sash. Entonces tal vez tú no seas Sash. Si ese es el caso, podría cliquear esto acá y esto acá. Tiene que jugarse la doble. Ok, ahí. No le saldrá, por suerte. Y ahora un pelín de daño acá. Estuvo decente, de hecho, más que un pelín de daño estuvo decente eso. Y Drain, ya está. Ok, y ahora Early Shadow Ball creo que lo logra sacar en dos turnos. Incluso con drenadoras encima. Yo creo que con eso ya se lo saca. Ya. Digo, nomás un turno más de eso y estamos. Interesante. Por lo menos ahí se siente la presencia del turno de las leftovers. No sé si tan malo o malo no es. Ya. Okay. Queda por debajo amarillo y creo que ya lo sacamos este turno. Okay. A esto y está esto y creo que ahí queda. Y sí, ya ahí fue. Ahora sí, ¿alguna mecánica nueva, secreta o que no muchos sepan que te parezca desaprovechada? Mecánicas nuevas o secretas. ¿Ya? Dito. Así que Dito. Dito momento. Activa Dito. Gracias por el follow y Evo the Brothers, ¿cómo están? Está raro, raro este acercamiento, ¿verdad? Lo más cercano sería algo como esto, pero... siento que tengo tantito las de perder contra un Dito Chomp.
No, ni tanto. Hay un Vivillon con Piscolta y un Klefki Prankster. Garchomp sinergiza con el Rotom. Y un Ditto. Aunque no lo termino de hallar el espacio del por qué o cómo es el Ditto. Veamos. Klefki Rotom, ya. Ditto y Palafin, ya. Traje a Excalibur. Traje a Excalibur por dicha. Entonces directo acá. A lo mejor quiere el Ditto para tener la pasiva de los Pokémon Ruina por 2. Pero no, no se stackean. No se stackean. A menos que sabe copiar a otro Pokémon Ruina, claro. Pero entre sí, las habilidades de ellos no stackean. Va a Reflect. Por dicha no murió. Me hubiese sido un poquito perjudicial que cayera turno 1. Ah, eso no es tan bueno. No tengo un filtro para ello, entonces. Está medio feito eso. Creo que obligado me toca pegar el Leaf Rush en este turno. Quería tirar Swordsense, pero ya con Rotom seteándose no sería buena idea hacerlo. Necesito el daño porque supongo que voy a tener que forzarlo a que tercristalice y eventualmente el Delfincito logre sacárselo. También supongo que pudo haber sido un poco más agresivo turno 1 y pegarle el Wave Crash directamente. Sería como una buena oportunidad de seteo. Pantalla, Rotom, sí, eso gritaba seteo. Pude jugarlo mejor. Ok, ya dejó todas las pantallitas puestas. Está pensando si es lo correcto o no debilitar a este Klefki en este turno. Sería que no. Pero en cambio después se puede volver molestoso por los E-Wave y demás que vaya a aplicar. Aterra un poco que tanto me voy a hacer de daño ahora ese roto al animalito este tras el drop del Glaive Rush. Oh no. No te paralices tú también. Ok. Es Leftovers. Va. Está preparando terreno ahorita probablemente entre las Flurmane. Odito de hecho. Hola. Diablos. No, bueno. En el back tengo Flutter y tengo Palafin. Toca cederlo. Toca cederlo en este momento. Ir al... No, de hecho debería romper una hipotética Sash acá más bien. E ir al Tech. Estará cristalizado. ¿Es mi mismo Tera? No, es Tera 0. No, bueno. No, bueno. Ok. Ya. No puede llegar a ser de utilidad. Voy a tener que buffear el ataque a ese Excalibur Ditto, pegándome mi propio Flareblitz, eso sí. Si es que la vida me lo permite, claro está. Y un Glaive Rush más otra vez acá. Ok, ya protegido. Va. Glaive Rush ya gratis entonces. Y Discharge otra vez. Va. Ya listo. Ok, ni tan malo porque al menos me permite traer estos otros dos en paralelo. Tanto a la Flutter como al Palafin. Sí. Pongo, pongo. Tengo que deletear este Excalibur, eso sí. Voy a pasar mal.
Lo malo es que este es un turno perfecto para que el Rotom tire Discharge otra vez y pues termine de sellar el juego. Tengo dudas. Tengo dudas. Pero... ¿qué tengo que hacer, creo yo? Ay, ay, ay. Ojalá el Rotom decida proteger ante la presencia del Palafin. Ojalá decida proteger. Si no protege y tira Discharge, pierdo el combate y ya. Que la piensa 2, 3, 4 y 5 veces y creo que atacó. Se demoró pensando. Creo que sí atacó nomás. Ahora que lo pienso, no la jugué bien porque teóricamente ninguno de estos dos cae de lo que el Baxcalibur les puede hacer. Entonces... eso significa que ya por gusto he tomado este riesgo. Ya por gusto. Va por gusto. Ahora depende de ver cuál es su último mono. Si es Vivillon, se puede perder por la redirección. Si es Flutter, se puede llegar a ganar. Puta, creo que es Vivillon. Sí, vamos a perder por la redirección del Vivillon en todo caso. A ver, intentemos esto. Jet Punch va fijo. Todo va fijo al Rotom. Es el que mete el daño. Ya lo que salga por el lado del Vivillon, pues tendrá que ser lo que tenga que ser. Me aterra un poco si la idea... oh, ok, no, intentó la doble, no le salió. Creo que por ese pequeño fino error podríamos ganar ahora, sí. Va. Y Sleep Powder, ya está bien. Entonces ahí pierde el Vivillon solo contra la Flutter. Okay. He tenido mucha suerte que a mis rivales que han apostado a jugar hasta que les salga la doble no les ha salido. He tenido mucha, mucha suerte. Yo, how's it going, Lursi? How you doing, bro? All set for today? You're playing Fort Wayne? You've been cooking. Oh no. Este diablo, ¿qué se le hace? A ver, los mirrors son un desastre. Creo que mi mejor opción está entre Ala Among Arkham. Pero siento que es o el uno o el otro. Entonces, si fuera por uno u otro, creo que sería Arcamunk, Pax, Flutter, Impalafin. Sí, sí. Algo por decir.
peor de los casos, mando mi mira al arc y algo se hace. Ahí vamos. Creo que justo alcance a elegirlos. Creo. Perdón, mi plormish. Qué lindo. Okay. Ahí vamos, ok. Ahí vamos, ok. Arc sobre Palafin. Flor se protege. No hay razón por la que tire Gleam. Entonces. Bugs está bien aquí. Y ahora sí picamos al Sport de una vez. Oh, hizo al revés. ¿Será Flipturn entonces? Se va con Logos, ¿qué es eso? Bugs. Oh, genial. Ok, bueno. Es ganancia. Bastante, de hecho. Doble switch. Ok. Arc. Y entonces al menos con esto gano un turno, porque el Draculous no va a hacer nada. Se va a dormir, tengo Sword Sands libre. Y el Arc no hace gran cosa ahorita tampoco. Ah, no te creo que eres Lom. Está bien, sí. Retiro lo dicho, el Draculous sí tiene que hacer todavía. No creo que tenga Outrage, though. Tentador picar por el Sword Sands igual. Para el Arc. ¿Dónde me lleva eso? Porque si él ya opta por esto, entonces no tendría que ser ver al animalito este. Voy a traer un poco más a la segura. Protect. Para Switch Arc, Willow. Sorsons. Ah, no, si sí lo retiro. Palafin entonces. Palafin, ya, está bien. Me tuvo recelo, pero espero el Icicle Crash. Te hiciera un turno como para el Sorsons, tal vez. Pero igual la Intimidate Factor entonces no es tan malo. Y supongo que no es tan malo. Está bien, me lo quedo, creo. Lo quedo. Forzas. ¿Pilo? Decisiones. Que está bien. Bueno, Mister, sé bueno darte charlas a esas horas que no había mucha gente hablando, pero ahora voy a seguir aquí mi trabajo. Suerte, está bien. Muchísimas gracias, Dragonzas, de verdad, fuiste gran ayuda. Fuerte abrazo, crack. Que tengas una muy buena jornada de trabajo. Se te agradece un millón por haber pasado por acá, crack. Yep. Este como que podría estar siendo el chance para pegarle al delfín. Lo tengo marcado con ambos. Glade Pro Shifler. Gracias a Goxen por el follow, ¿cómo estás? A ver. Glaive. Flare. Si entra Flutter, está marcada igual. Dolphin no debería ser más veloz que yo. Entonces. Deberíamos estar ok, creo. Ah. Andrew Donso Hater, gracias por el follow, ¿cómo estás? A Flor entró de ese lado, ok. Tentador. Ouch.
Bueno, es un trade, supongo. Me quedo entonces con el Adafil. Y un... Oh, no cayó. Damn. Está denso. Está denso eso. Traje Sand Dragonite y Arc. Ok, siempre mandar al Mongus es una opción. Manda Flora provoca una reacción, nada más. La Mongus. La dirección y todo, pero. Veamos. Ah, que tengo que jugar por atrás. Oh, siempre puedo cliquear por un Sword Sense más. Cliquear por el Sport. Si entra el Arc, pues supongo que no hay tanto lío. Creo, espero. Un turno medio raro. Pero Mamogos al menos provoca una reacción. O debería provocar una reacción a esta flor. Tantito risky, pero es lo que hay. Tengo que medio recomponer por el hecho que el Arc ya cayó. Está pensando, ok. Arc. Ok. Vale. Ya, por lo menos ahí cae solo. Dolor, pero cae solo. Pero forzosamente tiene que buscar una forma de salir de ese agujero que se acaba de meter. Ya, está bien. Está bien. Flourish. Ok. A ver. Aunque este sí ya sería el momento para... Y pues por acá. Siempre puede entrar el Dragonite otra vez. No, de hecho sería al revés en todo caso. Play para acá. Por acá. A menos que sea Traplant. Que supongo que es válido. Aunque Shadow Ball Flareless creo que también me saca ahora que lo pienso. Podría ser un error. Podría ser un error. Creo que es rip. Uf. No, sí, GG. Está bien, está bien. Pude redirigirlo. Aprovechar un poco mejor esa ventaja, pero no la tomé. Válido, es válido. Me la jugó mejor, merece el win. Me faltó fe. Tech Sport a mí me daba lo mismo. Tal vez hasta un poco mejor incluso. Es el Arcanine en todo caso. Puede ser una opción. Supongo que sí puede ser una opción. Veamos. Okay. En su primer turno. Ya, pero se le botó el boost nomás. Está bien. No. Perro malo, perro malo.
Como que este turno fiarme que la flor duerme un turno más podría ser algo válido ya. Es arriesgar, pero ya he estado tomando riesgos turno a turno, supongo que lo mínimo que puedo hacer ahorita, ¿no? Ok. Sigue mi mida. Ah. Va que va, cuídate mucho, Arceus. Gracias por pasar por acá. Chuta. Sí, la plena hablando, ¿qué me puede hacer el Dragonite? La Blast, E-Speed, Ice Spinner. En sí, la flora es la que me pierde el juego. Va a estar denso, va a estar denso. Ahí vamos. Let's go. Ahora solo le ruego, lo más sagrado es que ese Dragonite no tenga este. ¿Cómo es? No tenga Iron Head. Si tiene Iron Head, pues GG. ¿Tendrá Iron Head? Tengo tantas preguntas. Y vamos. Siempre podría vender el tech, pero... Sé que Extreme Speed no me saca, ¿no? Del Arcanine. También puede tener Earthquake, de hecho. Ya vamos. Nani. Ah, cierto, no te ha cristalizado todavía. Había olvidado por completo que no había te ha cristalizado aún. Chuta. Que la flor viva esto es rol nomás. Let's go. Vamos. Ah. Ah, se ganó, vamos, se ganó la última, let's go. Uf, vamos. Qué buena forma de cerrar la noche. Qué buena forma de cerrar la noche. Let's go. Dejen ver cómo quedó la cosa. Hey, 15. Me doy por servido. Me doy por servido. Para estar jugando de corrido 7 horas a la cuenta y estar ahí a las 6 de la mañana, me doy de por servido definitivamente.